Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a Cities Skylines, bienvenidos a la ciudad nevada, bienvenidos a Fresky Town. Vamos a continuar haciendo pues cositas de cities. El otro día nos quedamos por aquí con esta zona que estuvimos pues un poco allanando de aquella manera para que salieran las casitas y que viniese más gente a la ciudad. Así que, bueno, vamos a continuar un poco con esto, un poco resolviendo también las demandas que vayan surgiendo. A ver si podemos alcanzar en este capítulo. ¿Cuántos necesitamos? Necesitamos 60.000. O sea, necesitamos un poquito más porque solo la estación son 60.000. Más la obra, pues me gustaría poner la estación de carga de tren para darles servicios a lo que viene siendo el área industrial. Y bueno, y poco más. Luego el resto, pues un poco sobre la marcha. Quiero también mover esto de aquí. Quiero quitar el vertedero y quiero mover la zona de quitanieves. Lo voy a poner el quitanieves, a ver, en un lugar un poco más tipo. Lo vamos a poner por aquí ahora. Es que quiero que esté cerquita de la ciudad, pero tampoco que esté metido. Yo creo que este puede ser un buen sitio para cambiarlo y dejarlo por aquí de momento una temporadita. Hostia. Colina Concordia pues ha subido de nivel. Tenemos cosas para ponerle. Así que, pues bueno, pues una de las cosas que podemos hacer quizá sea darle un poco de cariño al parque, que lo dejamos ahí un poquito abandonado el capítulo anterior. Ahí vamos, fundiendo dinero. Así nos ahorra, ¿eh? Así nos ahorra. Pero es que necesitamos un poquito de dinero, por favor. Por favor, necesitamos aquí allanar y estas cosas son necesarias. Vamos a ver si también en este capítulo pues la nieve nos da tregua, que no viene ningún temporalcito de nieve. Vamos a dejar esto por aquí de momento. Ok, y esto está vaciándose y en cuanto esté vacío pues quitamos esto porque me gustaría ampliar la ciudad por aquí. Que fuese, bueno, haciendo como anillos, ¿no? Más o menos. Esa es la idea. Otra cosa que también tengo que hacer y que habrá que eliminar alguna que otra casa es ir poniendo todo esto que sea avenida. Avenida, evidentemente, de trolebús. Voy a ir poniendo hasta dónde. Voy a ponerlo un tramito hasta aquí. Bueno, qué narices, hasta el final. Vale, así ya dejamos la avenida hecha. Viene por aquí. Listo. Y necesitamos poner zona comercial, que hay bastante demanda. Y si no lo cubrimos, luego tenemos problemas con que no hay suficientes zona de compradores para las mercancías, etcétera, etcétera. Vale, donde yo suelo poner, como podéis ver, las zonas comerciales un poco repartidas por toda la ciudad. Creo que la zona así un poquito más clave donde podríamos ponerla, podríamos extender esta un poquito más, porque es chiquitina. Yo creo que podemos darle aquí un poquillo más de zona comercial. A ver, convendría allanar esto porque la pendiente, aunque no lo parezca, pero es que es pronunciada, ¿eh? Aquí se aprecia más, pero hay una pendiente. Ojo con la pendiente, ¿eh? Poca broma, porque aquí me gustaría ver a más de uno subiendo hasta el final. Así que vamos a ver. Es que tenemos tan poco dinero. Al principio todo esto es como muy precario. Estamos aquí sufriendo. Voy a pagar este préstamo. Así tendremos 400 extra cada semana. Va a ir subiendo un poco los ingresos semanales. Eso está bien. Y así pues aumentamos los ingresos. Bueno, la caja aumentamos un poquito más rápido. Ok, de aquí hasta aquí voy a proseguir. A ver si esto... Bueno, esto deberíamos hacerlo, ese tramito. Ahí está. Y de aquí hasta aquí aproximadamente. Bueno, más o menos que quede ahí la historia. Pum, 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 pum. Listo. Aquí va a tocar hacer una pequeña modificación de la línea de electricidad, y vamos a intentar, a lo mejor convendría pasarla por detrás, un poco para que no nos moleste. Desde, por ejemplo, desde aquí, vamos a tener que hacer una pequeña inversión en infraestructura y la pasamos que se conecte ahí de momento, temporalmente. También tenemos la electricidad un poco, vamos un poco justos, ¿eh? Vamos un poco justos. ¿Qué opciones de electricidad tenemos ya? Pues no tenemos muchas, ¿eh? Voy a poner esto para no ensuciar. Tenemos la torre solar, pero cuesta 90.000. Tenemos la central geotérmica, que son 65.000. O sea, todo muy caro, básicamente. Conclusión. La central de carbón esta, en serio, la odio, ¿eh? La odio en el sentido de que el modelo como está construido es un modelo de cuando salió Cities Skylines, por allá por el 2015, y como podéis ver es que de realista esto tiene bueno, lo que yo de rico, o sea, poco. Pero bueno, como se nota que cómo ha ido evolucionando Cities Skylines, o sea, eso es una cosa a comentar, que de hecho en el vídeo que hice sobre el nuevo DLC hay mucha gente diciendo, ah, lo que tendría que hacer es arreglar Cities Skylines y no sé qué. Joder, Cities Skylines, de lo que era a lo que es, pues ha avanzado bastante, ¿eh? Y yo creo que, o sea, ya difícilmente veo más avance. O sea, pueden ampliar contenido, pero cosas que pedimos en cuestión de optimización y asuntos de ese estilo, lo veo complicado. Lo veo complicado más que nada por cómo está programado, construido el juego ya de base. Que nace mal, entonces tiene sus limitaciones. Y con limitaciones, pues por mucho que le pongas empeño y tal, no se puede. Pero bueno, dentro de lo que cabe, ha ido mejorando. Ha ido mejorando. Pensad, yo lo he dicho más de una vez, pero pensad que Cities Skylines nació como una prueba, en plan, un equipo desarrollador muy pequeñito que Paradox le dijo, bueno, haced un jueguecito de City Builders y tal. Lo que pasa es que no se esperarían nunca encontrar una aceptación tan grande y una tan grande dentro de lo que es el nicho, ¿eh? Porque al final tampoco somos muchos, pero bueno, que ya me entendéis. Entonces no se lo esperaron. Y claro, al no esperarse, ya no hicieron las inversiones pertinentes en un principio. Y claro, cuando ya partes de algo en donde no es ambicioso, pues tampoco puedes pretender resultados ambiciosos, por así decirlo. Visto lo visto, quizá, y es la esperanza que tenemos todos, es este Cities Skylines 2 que un poco ansiamos, donde se corrijan pues muchas cosas a nivel de rendimiento sobre todo, y que pues pongan herramientas, esto lo he dejado aquí, ahí está, que pongan herramientas pues interesantes a la hora de construir, un poco pues haciendo caso a aquellas herramientas que han triunfado dentro de la workshop, o sea, esos mods como del Move It, como el Traffic Manager, que ya vengan todo integrado con el propio juego, y que no sea la comunidad quien tenga que, de alguna manera, pues arreglar esas carencias, ¿no? O sea, que ya, en cierta medida, pues que venga eso ya bien resuelto. Esto lo voy a dejar así, creo que me gusta más. Tiene cierta pendiente, voy a corregir algunos nodos, un poquito, que hacen extraños. Que al menos la pendiente pues sea, no me haga esas terrazas así chungas. En fin, un poco una reflexión. O sea, lo digo porque, joder, es que yo podría hatear mucho Cities Skylines, pero al final sí que es verdad que podemos ser críticos, que una cosa no quita la otra, ¿eh? Una cosa es ser crítico y otra cosa es hatear por hatear, que no es constructivo. O sea, y sobre todo conocer muy bien qué es Cities Skylines, cómo nace Cities Skylines y hasta dónde puede llegar Cities Skylines, o sea, por cómo es. Y creo que eso a veces no lo llegamos a considerar y bueno, es a tener en cuenta, pues para que tampoco hacernos unas ilusiones y unas pretensiones que luego no se cumplen y a lo mejor eso acaba en frustración, no sé. En fin, reflexiones que os hago aquí en un capítulo que a lo mejor no tiene que ver, a lo mejor tendría que hacer un vídeo comentando esto, no lo sé. En fin, bueno, aquí tenemos un poco planteada lo que viene siendo la manzana, es este nuevo barrio. Quiero continuar, quizá esto me gustaría continuarlo por aquí. Habrá que modificarlo, pero es que tengo justamente el vertedero, a ver si lo hacíamos rápido. Bueno, voy a hacer una cosa. Voy a poner esto, que más o menos va a venir por aquí, aproximadamente, yo creo, ¿no? Va a venir por aquí, de aquí hasta aquí, ¿vale? Esta la eliminamos, esto también. Esta la estiramos aquí un poquito. Ahí, ya que tenemos esto aquí bien. Podríamos hacer una calle interior, una sección interior, para aprovechar esto. Tampoco te merece mucho la pena, tampoco es mucho espacio. Bueno, vamos a dejar así. Y entonces, ahora, cuando movamos lo que viene siendo el vertedero, no quiero moverlo con Move It porque eso sí que sea cheto, porque al final estoy rompiendo las reglas del juego. Lo conectamos a esta calle y ya tenemos toda la transición. Vale, entonces... Hemos dicho que queríamos poner tiendas por aquí. Bueno, he dicho yo que quería poner tiendas por aquí. A lo mejor vosotros opináis que no sería el mejor lugar, pero bueno, yo lo voy a poner por aquí. Para que, bueno, pues tengamos también zonas comerciales por este lado de la ciudad. Vamos a ir repartiendo. Creo que es muchísimo más óptimo repartir las zonas comerciales en pequeños grupos a lo largo de la ciudad que hacer grandes bloques, que luego ya sabéis los problemas que dan con el tráfico. Es uno de los grandes problemas del tráfico, las zonas comerciales con sus camioncitos. Vale, por aquí vamos a hacer, podríamos poner aquí la carreterita, hacerla un poquito más bonita, esta de aquí, ya que va a ir acompañando, que acompaña a la zona esta industrial, ¿por qué no? Y voy a poner esto un poco más aesthetic, ahí está, mucho más bonitito. Tic, tic, ahí estamos, de aquí hasta aquí. Ok, vale, esto vamos a tener que terraformarlo. Vamos a necesitar mucho dinero, muchísimo dinero. Pero bueno, todo se andará. A ver si poco a poco, o sea, el flujo de caja no vamos mal. Lo único que es que, claro, necesita tantas cosas al principio una ciudad que claro, estar gastando constantemente. Vamos a ampliar un poquito más esta zona de alta densidad, nada, un poquitito más ahí, y esta también, y así tenemos como el core de la city, que nos vaya dando un poquito más de zona de alta densidad por aquí. Ahí está. Ok. Vale, prosigamos. Mientras va creciendo toda esta zona, vamos a ir prosiguiendo con el... Esto está listo, vale, perfecto. Tenemos esto controlado. Tenemos aquí un buen tinglado. Poca broma, con el asunto. Tenemos aquí un buen tinglado montado que en algún momento habrá que moverlo y va a ser un Cristo, pero bueno. Ya eso es para nuestro yo del futuro. Pero bueno, vamos a dejar todo eso, que se vaya vaciando también el vertedero, y ahora cuando se acabe de vaciar el vertedero, volvemos por allí y acabamos de hacer esa zona. Cosas. Mientras vamos acumulando dinero, vamos a poner más zona industrial, que también hay pues un poquito de demanda, no mucha, pero sí que... Algo hay, están demandando. Vamos a ver, esto también está... Bueno, está de aquella manera. Todo está de aquella manera. El mapa este me gusta, pero lo que no me acaba de convencer son los desniveles estos que tiene, estas lomas. Sí que es verdad que son suaves, que no son muy abruptas, pero no soy muy fan de los desniveles. Es que sería fan si tuviese herramientas como el... ¿Cómo se llama? El terrain... Ahora vamos a ver el mod. El mod este que mejora las herramientas de terraformación. Y si tuviese eso, pues bueno, pues se puede lidiar, pero sin ellas, con las propias herramientas del juego, sufres un poco a la hora de acondicionar el terreno. Más que nada por cómo lo interpreta el juego, que hace aquí unas cosas un poco extrañas. Ese vaivén que tiene, sube, baja, esas terrazas que crea, que se ven ahí los cimientos ahí muy feos. Así que, bueno, pues eso. Que no me acabé de convencer por eso. Quizá... A ver cómo están las zonas. Es que no puedo verlas bien. Vamos a echar un vistazo a esto. Bueno, por aquí está bastante plano. Está bastante planito. Claro, ¿veis? Esta loma de aquí es que es fuerte, la subidita. Toda esta zonita por aquí tenemos bastante plana. Eso está bien. Luego el resto del mapa, o sea, en general no es abrupto, salvo pues algunas masas así un poco más grandes, como esta que tenemos aquí enfrente y estas de por aquí, pero así en general tenemos bastante la zona plana. Pero aquí justamente la que tenemos aquí al principio está así. Podría comprar algo más, podríamos comprar quizá, a ver, voy a ver, podemos comprar alguna... Bueno, está empaquetando justamente, pero yo creo que a lo mejor podríamos comprar... ¿Qué podemos comprar? Podemos comprar esta región de aquí. Podría ser interesante, porque así podemos extender esta calle, hacer la avenida también, crear lo que viene siendo la intersección. Esos son 10.000 pavos, ¿eh? Tampoco vamos sobradísimos. Quizá cuando hagamos lo de la estación de tren. Y aquí, pues en principio... A ver cómo está Bueno, pues en general, salvo la parte esta que está más pegada al fin de la celda, todo es bastante planito, así que, pues mira, podemos ir creciendo por ese lado y luego más adelante también comprar esta de aquí. Entonces comprar estas dos creo que va a ser el siguiente paso, estas dos de aquí. Nos va a dar un poquito más de juego y no vamos a estar tan pendientes a la hora de terraformar. ¿Cómo le va esto? 10%. Bueno, ahí va. Va poco a poco. Vale, vamos. Mientras tanto, me puedo cargar un tramo de la vía. Eso sí, porque total, ahora no lo estamos utilizando. Vamos a ir construyendo un poco lo que va siendo la infraestructura de esta estación de tren de carga. Y más o menos, a ver, ¿cómo sería la cosa? Más o menos, voy a ponerlo a un poco... Como dirá Rapela, a ojo de buen cubero. Creo que más o menos por aquí sería la cosa. Tipo esto. Aproximadamente. Ponerla aquí. Y la línea de la historia. Pues mira, pues casi, ¿eh? No iba mal encaminado, ¿eh? A lo mejor un puntito más. Voy a poner un puntito más. Un puntito más para arriba. Que... Va a ser exactamente por aquí, ¿no? Bueno, si me deja... Si me deja... Voy a ponerlo recto esto, voy a poner aquí la guía. Algo tal que ahí, esa es la referencia. Pues desde aquí hasta aquí podremos poner... ¿Está un poco torcido? Sí, yo creo que sí, está un poco torcido. Bueno, en todo caso con el Movie lo movemos y Santas Pascuas. Pero bueno, ahí y de aquí hasta... Hostia, pues me he pasado más, ¿eh? Me he pasado, tenía que estar justo ahí. Pues yo creo que es como estaba antes, más o menos. Pues lo había acertado antes y se me ha ido aquí a tomar viento el ojo del buen cubero. Y tanto. Bueno, pues más o menos... Lo voy a dejar aquí porque en este tramo sí que pega. Luego pues habrá que hacer un poquito el girito, un poco curva hacia ahí. Vale, pues vamos a dejarlo así. Y vamos a ir creando pues lo que viene siendo la historia. Vamos a poner que este puente sea también... Ya que tenemos el Move It, tenemos esa pequeña ventaja. Y como al final es una cuestión estética más que funcional, porque a funcional funciona, pero a nivel visual, pues hace un poquito daños a los ojos, usaremos el Move It para poner ese puente un poquito mejor, un poquito más bonito. Vale. Que también podría hacerlo con otros puentes que hay en la ciudad. Que no sé por qué no lo he hecho, pero bueno. Vale, de aquí hasta aquí. De aquí hasta aquí. Esto para hacer, quiero hacerlo como una especie como de rotonda. Creo que es lo adecuado. O sea, creo que puede funcionar. A ver, voy a quitar las guías. Y a ver si podemos hacer el giro lo mejor posible. Ok. Esto, vamos a ver, si no, pues ya iremos tocando un poquillo. Pero espero que no pelearme demasiado con esto. Vale, hacemos ahí una especie como de, pues eso, velódromo. Ok, la mitad y la mitad. Vale, más o menos esto. Ahora, el puente este lo vamos a conectar por aquí, o al menos en el vértice. Y esto de aquí también. Entonces tienen que venir y dar la vuelta. Tendrán que venir y dar la vuelta. Hacer aquí un circuito para dejar las mercancías. Vamos a empezar, creo, con esta parte. No sé si... Bueno, con esta. Vamos a hacerlo progresivo. Quiero que se conecte, que se haga una especie como de intersección. Y yo creo que podemos conectarla justo ahí. Así que un tramito recto, simplemente para hacer la continuación. Listo, aquí hasta aquí. Vamos a hacer la conexión. Conectamos aquí esto. Hostia, tengo la historia esta que es de... Siempre se pone al máximo, ¿eh? Vale, tenemos la conexión. Y de aquí, puente. Ahí está, vale, ok. Ahora todo esto, pues... Conviene pasarle un poco de la magia del... un poco retoque estético ahí, para que no se vea tan feo. Bien, vamos a subirlo un pelín más. Esto voy a convertir en puente todo. Voy a convertir esto en puente. Ay, no puedo convertirlo en puente porque no tengo el anarquí. Vale. A ver si puedo hacerlo... de manera un poco manual. Pues me lo tira para abajo, ¿eh? A ver. Me lo tira para abajo. Bueno, pues nada. Es lo que hay. Bueno, más o menos ahí le está la cosa. Que vengan por aquí. Y den la vuelta. Ya ha empezado a caer nieve, ¿eh? Ya se viene la nieve. Por cierto, 76.000, ¿eh? 76.000. No estamos mal, no estamos mal. Vale, venimos por aquí. Tucutucutuc. Siguiente, vamos a tirar la cosa. ¿Cómo va a ir? Podría hacer otra intersección. Podríamos hacerlo. Yo creo que aquí estaría bien. Porque así pueden salir y se van para allá. Y pueden entrar. Y bueno, pues es como una semi-rotonda aquí. Yo creo que aquí está bien. Vamos a conectar el asunto. Conectamos esto por aquí. No me gusta que... A ver, vamos a ver, intentar que el puente sea estirarlo un poquito más. Me gustaría que esto... Lo podemos alargar hasta aquí. Va bajando bien, ¿vale? Y esto hasta aquí. Ok, ahora... Metemos el mano aquí, lo maquillamos. Está bastante suave, pero bueno, siempre puede quedar un poquito mejor, ¿no? Vale, esto es que un poquito más interesante el asunto. Voy a dejar así, aunque aquí sea puente, no me molesta. Al menos por ahora. Bien, aquí metemos la estación de carga. Voy a enterarlo, creo que lo más... cerca posible desde aquí para que tengamos margen a la hora de hacer esa curvita para allá. Vale. Y a ver si podemos quitar el asunto. Ok. Y de aquí hasta aquí. Este sí lo podemos modificar un pelín. Que venga hasta ahí. Ok. Perfecto. Nos falta poner electricidad y agua a todo esto para que comience a funcionar y que ya empiecen a traer pues mercancías para acá. Así descargamos peso a lo que viene siendo las vías de carretera. Uy, esto, no sé por qué he ido allí. ¿Por qué he ido allí? No lo sé. Descargamos ahí bastante peso. Y tenemos una alternativa para traer las mercancías. ¿Están viniendo con las mercancías? Pues ni siquiera está enchufada la... Ah, no, son quitanieves. Sí, son quitanieves, vale. Ya me ha extrañado a mí. De aquí hasta aquí. Vale, pues esto más o menos aquí que vaya elevándose poco a poco. Vamos a hacer un poco el factor humano. Voy a tocar aquí un poquito. Ahí. Y con el snap este, a ver si me lo reconduce un pelín mejor. ¿Cómo me lo das? ¿Me lo das? ¿De qué manera me lo das? Bueno, me lo das aquí un poco feo, ¿eh? El snap este que me estás haciendo. Pues bueno, tiraremos un poco a ojímetro. Para que sea lo más progresivo posible. Vale, ahí está. Agua rápidamente. Para que esto empiece a dar rendimiento, a funcionar la historieta. Agua y electricidad. Bien, ¿cómo vamos de tiempo? Vale, estoy... ojo, cuidado que el capítulo pasado no fueron 50 minutos, ¿eh? Al final hice un capítulo moderado. Para ser Cities, moderado. De 30 y pico minutos. Este de momento voy bien encaminado. Vale, ¿cómo va la cosa? Pues ya empezarán ahora a utilizarse. Ya están viniendo a dejar mercancía. Perfecto. Y luego más adelante podríamos poner aquí algunos almacenes. No sé cómo está la historia que tenemos desactivado aquí. Tenemos algunos almacenes que podríamos poner. Podemos poner bienes cerca de algunas zonas clave. Mira, podemos cambiar esto ya de aquí. Voy a poner el vertedero. Vamos a llevar... ¿Me cabe aquí? No me cabe. No me cabe, señores. No me cabe. Bueno, caberme sí que me cabe. Si le quito este tramito... Caberme sí que me cabe. Nos estaba comentando poner algunas... voy a ponerla así. Algunas zonas de almacenamiento. Algunos almacenes en puntos clave. Podríamos poner, por ejemplo... A ver, ¿dónde están los...? Podemos poner un almacén por aquí y otro por aquí. Así bien... Los camiones dejan aquí bienes y luego desde ahí pues se puedan repartir a las zonitas... comerciales. Así que voy a poner... Podemos poner aquí los almacenes del Amazon. De Amazon. Podemos ponerlo... Es que está esto fatal. Yo creo que en este punto vamos a terraformar un pelín. Estamos aquí ganando viruta, ¿eh? Estamos ganando viruta. Virutilla buena. Y... Esto pues podríamos subirlo a altura del objeto este. Vale, ok. Nos conviene aquí un poco terraformar esto suavemente. Bésame. Ahí está. Y ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Que me he ido aquí. Vamos a ponerlo justo aquí. Listo. Acabamos de cargar un trocito de tendido eléctrico, pero no pasa nada, no pasa nada. Ok. Y aquí vamos a decirle que es equilibrado y vamos a poner zonas comerciales bienes. Ponemos algunos arbolitos un poco para decorar, que no quede tan triste, porque la verdad que estamos un poco precarios con el tema de los... Vale, ¿qué hago aquí? Aquí no, señor Ninos, aquí no, aquí. Vamos a poner arbolitos un poco pues, para camuflar la cosa y que no quede tan tristón el asunto. Ok. Vamos a poner aquí arboletes también. Son a 10 pavos el arbolito. Tampoco... Hombre, la moneda esta de Cities Skylines está fuerte, ¿eh? Porque que una estación de tren te cueste 60.000... O sea, yo no sé, deben pagar con centimillos, ¿eh? Esta gente. En su día a día, para ir a comprar. Eso es una cosa que me gusta. Sí que hay un mod... que puedes retocar los precios y estaría, o sea, quedaría más realista que pues a lo mejor una estación de tren como la que acabamos de poner que cueste un par de millones fácil, o sea, 3, 4, 5 millones. Ahí fácil. Un poco para que, o sea, traerlo al mundo real, ¿no? Esos precios. Ahí está. Bueno, tenemos aquí 11.000 habitantes, ¿eh? Se está creciendo, ¿eh? La alta densidad les gusta. Vamos a echar un vistazo, ya que tenemos esto un poco ya montado, ya está utilizando. Muy bien, perfecto, ya están los trenes. Genial, tenemos esto y esto. Hay que vigilar que no se nos vaya muy de madre, ¿eh? La demanda ha subido bastante, de todas las cosillas. Entonces quiero mirar ahora, ya un poco para finalizar, que va a ser con este pequeño tramo del barrio. Hay que mirar cómo tenemos el tema de la educación, cómo tenemos el tema de la sanidad. La educación estamos un poco precarios, así que ya que tenemos algo de dinero vamos a invertir tanto en institutos como en colegios. Ya que tenemos esta zona nueva, pues vamos a aplicar ahí. Voy a eliminar todo esto, que ahora de momento pues me está molestando básicamente. Bien, no, quería terraformar a tope. Pues esto es lo más suave que vamos a poder poner. Bueno, pues más es pues lo que hay. Nos acostumbraremos. Y ahora, bueno, vamos a poner aquí alguna zona de colegios. ¿Qué tenemos? Tenemos una biblioteca también que te podríamos poner. Y tenemos un colegio por aquí. Vamos a poner otro colegio por aquí, triangular. O sea, como una especie de triángulo. Y a lo mejor nos convendría poner alguno más por ahí. Porque tenemos capacidad para 600. Y esto nos da 300 más. Estamos ahí 900 puestos para chavalines, para educación primaria. Vamos a utilizar, yo creo que esta manzana de aquí, más cerca del parque. Y esto nos sube 300 más, que no estaría mal. Está ahí 300, 900, ¿vale? Ok. Y podríamos poner instituto. Instituto, estamos haciendo una inversión importante. ¿Cuántos caben aquí? 1000. Bueno, si ponemos 1000, pues mira, estaríamos bien. Tenemos uno en este lado y podemos poner otro instituto aquí. Voy a ponerlo... Voy a hacer una especie como de parking, aunque realmente no es un parking. O sea... Hacer una pequeña callecita aquí. Y meto el instituto justo ahí. Listo. Y un poco para darle pues un pelín más de presencia. Voy a girar el colegio, lo voy a poner al revés. Ahí. La parte de delante sea esta, la funcional. Y aquí vamos a poner una placita. Una placita de este tipo. Me dice que ocupado. Me dice ocupado, pero a lo mejor podemos hackear aquí un poco la cosa. Y le voy a decir que lo vas a poner por aquí. Vamos a dar la vuelta. Espera, espera. Al revés. Ahí. Listo. Se me solapa un pelín, ¿eh? Se me solapa un pelín. No, no problema. Vamos a moverlo. Ahora sí que listo, 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 calisto. Voy a poner esto a la altura de qué objeto. De este de aquí, ¿vale? Esto hace algo de pendiente, pero bueno, tampoco hay que ponerse tan de pico fino. Es lo que hay. Y vamos a poner algunos arbolitos por esta zona para acabar de complementar el asunto. No hay electricidad por aquí, pero bueno, ahora habrá. En esta zona que tenemos aquí libre, podemos poner alguna cancha de básquet. Esto que es de tenis, pues una pista de tenis, ¿por qué no? Y así, pues mira, pues más cositas. Aunque debe hacer aquí un frío que la pelota aquí no bota, ¿eh? Mira esta gente, está aquí en manga corta. Vaya. Vaya tela. A menos 9 grados, claro que sí. La cuestión es la actitud. Poner la actitud a la vida. Bien. Esto por aquí. Podríamos hacer aquí un pequeño tramito para aprovechar esto. Aquí sí que vale la pena, yo creo. Que salen unas cuantas casitas. Vamos a poner aquí casitas, casitas, casitas. Ok, casitas, casitas. Y ahora de momento vamos a dejar... Mira, esta zona de aquí. Vamos a poner algunas zonas comerciales. Ok. Y este también lo vamos a poner así. Listo. Convendría poner aquí... Voy a quitar esta línea y pongo un senderito para que no tengan que dar toda la vuelta para ir a lo que es la avenida. Vamos a construir, ya poco para finalizar el capítulo, vamos a construir una línea de bus. Vamos a poner bus. El trolebús está bien, pero vamos a poner bus. Porque nos va a permitir un poquito más de movilidad a la hora de cambiar lo que viene siendo las líneas cuando nos interese. Podemos poner también calefacción. ¿Cómo vamos de pasta? Pues estamos muy justos, ¿eh? Pues ahora de momento no. Esto está ya bien. Ok. Tenemos el trolebús por aquí. Bueno, a lo mejor nos convendría aprovechar el trolebús, ¿eh? Nos convendría aprovechar el trolebús y vamos a hacer una segunda línea de trolebús. Tenemos esta y podríamos aprovechar y ver que venga otra por aquí. Tucu, tucu, tuc. Vamos a echar un vistazo. A ver. ¿Cuál sería la cosa óptima? Es que viene por aquí, está bastante cerca. Si metemos una... podría venir por aquí. Vamos a hacer una segunda línea. ¿Dónde? Me gustaría aprovechar cierta infraestructura de la que tenemos creada. Entonces venga por aquí. De aquí se desvía. Tac, tac. Venimos. Cruzamos lo que... Uah, es que aquí también tenemos la rotonda y va a ser un Cristo esto. Tenemos la rotonda y va a ser un Cristo. Vale. Es que tiene que ser eficiente la línea. Si no va a ir la cosa un poco mal. Vale, hagamos lo siguiente. Hagamos lo siguiente. Que venga... venga por aquí. O sea, no creo que vaya a triunfar mucho el trolebús porque es que hay que meter mucha infraestructura y es dinerillo, ¿eh? Es dinerillo. Pero voy a hacer la segunda línea. Pues mira, voy a venir esta avenida, tac, por aquí y viene hasta aquí y vuelve a acabar en esta zona para que pueda hacer el transbordo. Y se vuelve. Entonces ya tenemos pues dos líneas. Una que venga un poco más por el centro, otra por aquí. Y creo que máximo habrá tres líneas de trolebús que haremos como una especie de circunvalación. Por ejemplo, esta aprovechándola por aquí, tac, y que se una a esta zona cuando desbloqueemos esas celdas. Así que, bueno, no me enrollo más, voy a hacerlo. Vamos a hacer el cambio de vías. Vamos a hacer la construcción. El trolebús, todo esto, vamos a cambiarlo. Vamos a hacer aquí una inversión importante, que no se diga que los impuestos no van a ningún lado. Claro que van, claro que van. Vamos a tener que hacer un cambio aquí en la carretera. Va a ser un poquito más lenta. Me sabe mal, gente, me sabe mal. Esta es de trolebús, sí. Pero todo por los ciudadanos. Vale, trolebús. Hasta aquí. Y aquí ya volvemos a poner avenida. Listo. Listo, avenida. Y lo llevo hasta el final. Vamos a llevar hasta el final. Y habrá que hacer un pequeño girito aquí. Un pequeño girito que vamos a hacer... A ver, voy a poner las vías del trolebús. ¿Dónde estás? Me acabo de gastar bastante pasta, ¿eh? Vamos a hacer aquí esto. Y ahora de momento, no sé si hacer una rotonda. Hacemos una rotonda. Vamos a hacer una rotonda trolebusera. Vamos a hacer una rotonda trolebusera. Y que será lo más fácil, al menos hacia al principio. Donde está el camino de tierra, ponemos camino de tierra. Lo tiro hasta aquí. Vamos a extenderlo un pelín más. Ok. De aquí hasta aquí. De aquí hasta aquí. O sea, un poco grande, ¿eh? Un poco grande la... Voy a hacerlo a la mitad. Creo que vamos a ponerlo por aquí. Ok. Y hasta aquí. Vale. Entonces, la rotonda va a venir hasta la mitad. ¿Me pilla el nodo o qué? No me está pillando el nodo, desgraciado. Dice que está ocupado. Vale. Vamos a ver. Aquí hasta aquí. Aquí hasta aquí. Y por favor, dame el nodo. Señor, deme usted el nodo. Ahora con el Move It, pues redondearemos lo que tenemos que redondear, porque esto va a quedar un poco chungo, pero prefiero hacerlo rápidamente que no entretenerme demasiado. Vale. Y ahí. Ponemos el snap. Que nos deje esto un poco más bonito. A ver, snapéamelo, por favor. El multitool tenía una opción que te dejaba esto redondito, te hacía las rotondas redonditas, pero bueno, vamos a dejarlo algo tal que así. Queda un poco feo, ¿eh? No. Vamos a hacerlo bien. Vamos a hacerlo bien. Que aquí hemos venido a jugar correctamente. Vale, hacemos aquí, de aquí hasta aquí, de aquí hasta aquí. Y ahora conexión. Y ya lo hacemos como Dios manda. Vale. Y ponemos esto como toca. Ahora sí. Porque al final, si es que cuando uno quiere hacer las cosas bien, pues las hace. Eso es cuestión de interés. Vale, ok. Listo, pues tenemos aquí el girito del trolebús. Vamos a poner la línea, ya un poco para finalizar el capítulo y no dar más la chapa. Vamos a poner por aquí una parada, ponemos otra por aquí antes de salir. Nos venimos, primera parada, podríamos hacerla, yo creo que al principio. Uy, espérate, que no he puesto por aquí. No he puesto por aquí. Esperaos, señores, esperaos, que se me ha olvidado este tramo. Y desde aquí ya se conecta, yo creo que de aquí ya puede dar la vuelta. Vamos a ver, creo que sí, ¿no? Puede ir por aquí. Si hacemos que se conecte aquí, puede dar la vuelta a esto. Vale, de aquí hasta aquí. Bueno, la moto. Que va con prisa la gente. Vale, una parada por aquí. Podemos hacer otra más o menos antes del cruce. Otra justo antes también del cruce. Aproximadamente, voy a tirar esta un poquito para atrás, justo ahí, y esta la vamos a poner pues también por aquí, aproximadamente. Otra, bueno, la pondremos por aquí, es que ya casi llega. Bueno, pues entonces vamos a hacer esta, voy a poner un pelín más hacia adelante, esta justo ahí, y ya la siguiente ya conectamos. Vamos a ponerla aquí y ya se vuelva, ya regrese. Conectamos aquí, conexión y conexión. Vamos a cambiar el... hay tres líneas de bus, de trolebús. Y me dice, ah, vale, espérate. ¿Cuál es la línea buena? Paradas, esta es la mala. Eliminar, sí. Entonces viene por aquí y se conecta aquí, completar línea. Vale. Entonces, esta le voy a cambiar el color. Vamos a poner azul, por poner un color. 17 vehículos, too much. Para empezar, vamos a poner 10 vehículos que vayan saliendo. Vayan saliendo y a ver qué tal circula el asunto. Por aquí veo que está aquí funcionando el tema del tren, no se está colapsando, así que muy bien. Los cruces pues también van bien y ya estaría. O sea, esta es la historia. A ver esto cómo va. Pues va ahí a su ritmo, a su ritmo. Han salido todas las tiendecitas que habíamos puesto por este lado. Voy a poner algunas más. Ok. Y esto como está, llenito. Vale. Voy a poner ya el último almacén. Vamos a ponerlo donde os había dicho antes, que era por aquí, por esta zona. Para que tengan pues también servicio aquí de Amazon rápido. El Amazon. Vale. Voy a poner Nada, un tramitito chiquitín. Vamos a poner esto. Ok, y lo levanto. Ponemos en la historia y aquí también pues pondremos bienes. Ok, quiero meterme ya, a ver si el próximo capítulo nos podemos meter ya con el tema de industries y hacer cosas un poco más interesantes a nivel industrial, que ahora de momento me dice que en Anaid, Paraguay. ¿Cuándo puedo usar esto? A ver. Tengo que crear una zona industrial y luego ya podré... Sí. Vale, pues ya nos meteremos el próximo capítulo con el tema de industries. Y porque quiero pues ganar más dinerillo. No estamos mal, estamos ganando bien de dinero, pero bueno, ganar un poquito más. Aquí se está quedando el servicio de agua un poco escaso. Vale, ponemos la depuradora esta justo aquí al lado. Voy a poner una más aquí al ladito. Y ya me despido de vosotros mientras pongo aquí la depuradora, así con todo el glamour. Aquí las cacas de la gente. Y nada más, señores. ¿Cómo va la disponibilidad de agua? Ah, esto es cuestión de... Joder, ¿cómo chupan de electricidad? ¿Cómo chupan de electricidad? Producción de energía 247, consumo 297. Madre santísima, ¿cómo se nota que ha subido el tema del frío? Cuando sube el frío, madre mía, cómo demandan. Madre mía. Santo cielo. Santísima madre. 310 y estamos produciendo 900. Voy a subir el presupuesto. Aquí. Y... Ah, vale. La calefacción se ha quedado aquí. Vale, vale, vale. Está pachando. Falta agua. Tenemos aquí un pico de todo. Falta agua, entonces no hay calefacción. Y como no hay calefacción, tiran de electricidad. Y como tiran de electricidad, pues entonces no producimos electricidad. Bueno, un cachondeo. Vale, vamos a poner todo esto. A ver que si lo recuperamos. Ya está, estamos volviendo, Estamos volviendo. Crisis al final del capítulo, señores. Crisis al final del capítulo, bueno, resuelta, ya está. La calefacción ahora empezará a funcionar. A ver, calefacciones. Ahí está, produciendo calefacción, consumo 170, ¿eh? Hay que ir pensando en poner una central térmica más. Pero bueno, ahí va, ¿eh? La City va cogiendo... Va cogiendo envergadura. El próximo capítulo, a ver si compramos ya estas zonas nuevas y nos metemos con tema de industrias. Hacer aquí un poco más de viruta para ir creciendo más rápido. No me enrollo más, lo dejamos por aquí, que ya se ha hecho bastante largo el capítulo. Lo siento, pero es que se me ha ido ahí muy fuerte. Aquí se ha quedado esto sin agua, sí. Se me ha ido muy fuerte. Pero es el Cities, señores. Hemos venido... Sabemos a lo que hemos venido, así que tampoco nos podemos quejar. En fin, Serafín, muchísimas gracias por verlo. Muchísimas gracias por estar por aquí un día más. Ya sabéis que si os ha gustado podéis dejar vuestro like, suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!